Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Qué creen? Gracias a Dios, ya es viernes. Qué bárbaro. Esta semana me la hicieron, pero con chicle me la estiraron. Yo quería que se fuera más rápido. Gracias por estar en sintonía de Periodismo con Propósito con Mari Rábago. A petición de mi amiga Lidia Guzmán, hoy me agarré el cabello porque dice que me veo con cuernos por donde quiera. Y yo no sé tú, Fanny, pero los cuernos y yo no nos llevamos muy bien. No los quiero, así que hoy me hice el chongo para que no me regañen. Bueno, me van a regañar Sandra, Lita y Dora para variar, pero se aguantan hoy. Señor, estamos hablando de estilo, no se preocupe, usted no tiene ese problema. Gracias a Gonzalo Moreno, que no nos vaya aquí, él más que listo en los controles. Y vamos a darle la bienvenida, porque de fin de semana, pues si no tiene planes qué hacer con la familia todavía, yo recuerdo mi época de infancia, era la única niña con bolitas y florecitas rosas sentada en medio de un montón de chamacos y hombres en el béisbol, porque nos encanta el béisbol y para ello tenemos con nosotros a Jerry Romo, vocero, agente público. Bueno, ¿cuántos títulos tienes, Jerry? De los Diamondbacks de Arizona. ¿Cómo estás, Jerry? Muy buenos días y gracias por estar con Mari Rábago. ¿Qué tal, Mari? Un placer poderte acompañar. Mil gracias por la invitación. Un saludo a todos a tus radioescuchas. Y así es, ya arrancamos con la temporada 2017 de los Arizona Diamondbacks. Muy contentos en cómo ha iniciado el equipo, lograron obtener 3 victorias en sus primeros 4 partidos y ahora preparados para abrir el primer fin de semana aquí en casa. Qué grosero, Jerry. Yo presumiendo que crecí con el béisbol con mi papá y me dice Gonzalo que era cuando todo era color en blanco y negro. ¿Lo puedes creer? Qué bárbaro, no, pero ¿cómo? Qué amor. Pero ya hablando en serio, Jerry, yo creo que muchas familias latinas, sobre todo en el ámbito norte de nuestro México precioso, somos muy aficionados al béisbol, ¿no es así? Sí, es correcto. Nosotros sabemos muy bien que lo que es prácticamente todo el norte de México, ¿no? Estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, ese es territorio beisbolero. Y como lo dices tú, muchos de nosotros crecimos con familias también que ya seguían el deporte. Tenemos muy bonitas memorias y bueno, ahora estamos muy afortunados de poder seguir con esa tradición nosotros ahora en Phoenix. Y sabemos que tenemos a muchos seguidores, no solamente en el norte de México, pero aquí mismo, en el Valle del Sol, por todo el estado de Arizona. Y se presta el béisbol, se presta porque comparado a otros deportes, creo yo que el deporte del béisbol, ahí puedes conseguir ese ambiente familiar, pasártela bien, llevar a tus niños, llevar a tus padres, a tus abuelos, amigos. Se presta este deporte para venir, pasarla bien en un ambiente muy seguro y en familia. Y tan importantes para los Diamondbacks, el aficionado latino, que ustedes han abierto la terraza. Platícame en qué consiste la terraza. ¿Qué es la terraza dentro del estadio de los D-backs? Bueno, la terraza es el área donde celebramos nuestra cultura latina durante toda la temporada. Esto es algo que probamos el año pasado. Fue una prueba y vaya, nos fue bastante bien. La gente pidió más fechas, así que para este 2017, si usted viene a un partido durante viernes, sábado, domingo, esa terraza que está ubicada en el nivel superior del estadio, detrás del jardín derecho, está abierta, así que usted no necesita un boleto especial. Si ya está en el estadio, dése una vuelta. Tenemos los hot dogs, para empezar, del Güero Canelo. ¡Ay, qué rico! Hot dogs colorenses, caramelos, tortas de carne asada y de pollo. Tenemos una rueda gigantesca de premios, música en español, hasta micheladas vendemos en la terraza, Mari, con eso te digo todo. Ahí pero estaré, Jerry, ya dijiste la palabra mágica, ahí estaré yo. Sí, cómo no, si va a haber béisbol, buena comida, buen ambiente, y por supuesto su cervecita, y en este caso hasta micheladas, así que como les digo, si usted viene aquí viernes, sábado y domingo, les damos la invitación, les hacemos la invitación para que nos visite ahí en la terraza y se la pase bien. Ahora, hablando de este mes, es cuando celebramos el Día del Niño, y ustedes no se están quedando atrás. Tenemos en gráfica a aquellas personas que nos están viendo ahorita a través de Facebook Live, una gráfica precisamente de los D-backs, invitando para que puedan celebrar también a nuestros niños, porque son muy importantes dentro del deporte, ¿no es así, Jerry? Claro que sí, es nuestro futuro, no solamente dentro del deporte, pero en todo, ¿no? La juventud. Entonces, es importante de seguir haciendo esa invitación. El domingo 30 de abril estaremos celebrando el Día del Niño aquí en el Chase Field, donde los niños entran gratis. Con la compra de un boleto de adulto, usted puede traer hasta 2 niños menores de 15 años a que vengan al juego entre los Diamondbacks y los Rockies de Colorado.
y también estamos trabajando en algunas cositas especiales ahí dentro de la terraza para que los niños puedan venir y celebrar con nosotros de nuevo en familia. Bueno, antes de que nos des una sorpresa tremenda que tienes para familias que están en sintonía de nuestro programa, ahorita a mí me encantaría hacer énfasis que la semana pasada ustedes precisamente sobrepasaron más de 50 millones de dólares en acciones hacia nuestra comunidad, acciones caritativas, porque no solamente reciben los Diamondbacks, pero son parte integral de nuestra comunidad. ¿No es así, Jerry? Claro que sí, y ese es el mensaje desde arriba en cuanto a la organización. Nuestro presidente y máximo ejecutivo, Derek Hall, antes de ser equipo de béisbol en el centro de Phoenix, somos miembros de la comunidad. Así que esa es prioridad con nuestra organización. Es por eso que estamos muy orgullosos de haber pasado por esos 50 millones de dólares donados a nuestra comunidad desde el inicio de la temporada. Y francamente, Mari, si nos comparas con los otros tres equipos profesionales aquí en el área, combinados esos números no llegan a los 50 millones. Así que estamos muy orgullosos de eso porque sabemos que ese dinero se regresa a la comunidad en becas educativas, en programas deportivos, en otros programas como cuando salimos y regalamos los asientos de niños para los automóviles, las clases de natación. Son muchos los proyectos en los que en la que la organización está involucrada, así que de nuevo estamos muy orgullosos de poder contribuir de esa forma. Perfecto, entonces de esta manera queremos invitar para que estén más que atentos porque Jerry, ahora sí, a mí me encanta regalar lo que no es mío. Venga de ahí, ¿qué sorpresa tienes para nuestro radio escuchas el día de hoy? ¿A poco no? Mira, claro que Juan, sí. A ver, dinos, ¿qué está regalando? Mira, para empezar rápidamente, les aviso que esta noche tenemos fuegos artificiales después del juego. Hoy inicia la serie contra los campeones de la Liga Americana, los Indios de Cleveland. Mañana tendremos fiesta fuera del estadio de 3 a 5 de la tarde con música en vivo, zona de cerveza, inflables para los niños, comidas, premios, etcétera. Esa fiesta es completamente gratis de 3 a 5 y luego el partido arranca a las 5 con 10 de la tarde, donde estaremos regalando el bobblehead de Jake Lamb, nuestra tercera base, a los primeros 20,000 fanáticos que lleguen. Y me gustaría regalar, ¿qué te parece?, dos paquetes familiares para el juego de mañana, para que vengan y celebren en grande con nosotros. Cada paquete trae sus cuatro boletitos en el nivel bajo, y bueno, de ahí ojalá y podamos conseguir a dos ganadores para que vengan y nos acompañen mañana. Mari, ¿qué te parece? Divino. Entonces, lo que tiene que hacer es llamarnos aquí mismo al 602-759-1910. 602-759-1910. Jerry, anotaremos los nombres de las dos ganadores para que puedan recoger sus boletos. ¿Dónde? A ver, dinos tú mismo. Bueno, nosotros vamos a dejar esos cuatro boletos para cada ganador en nuestras taquillas aquí en Wilco. El ganador solamente tiene que llegar con una identificación y bajo su apellido van a tener sus cuatro boletos mañana a partir de las 11 de la mañana. Ya lo sabe, entonces ya lo escuchó. Un placer tenerte con nosotros. Regresamos próximamente con nuestra conversación porque vamos a seguir conociendo más de los Diamondbacks. No solamente el equipo de béisbol, pero cómo ustedes están tan integrados en nuestra comunidad a ambos lados de la frontera. Un honor tenerte con nosotros, Jerry. Que pases excelente fin de semana y nos vemos en el béisbol. Muchísimas gracias, Mari, igualmente. Hasta la próxima. Y ahora sí le damos la bienvenida en este momento a nuestras invitadas del día de hoy. Más adelantito vamos a dar los nombres de los ganadores de esos paquetes familiares para que se vayan a disfrutar del béisbol con los D-backs de Arizona. Hoy hablando de un tema, la verdad que está afectando a muchísimas familias. Alguien que lo vivió muy de cerca, que luchó con, ahora sí, con dientes, uñas y de todo, es ella, Reina Montoya. Y también a raíz de esa experiencia fundó una organización que es Aliento. Vamos a darle la bienvenida a Reina. ¿Cómo está, Reina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. El tema es cómo hablar con los hijos de padres deportados. ¿Y quién mejor que nuestra experta en temas de psicología, de terapias alternativas, que trabaja diario con familias de nuestra comunidad y conoce muy de cerca las situaciones que se viven en nuestros hogares ante esa amenaza latente de la deportación de algún ser querido? Ella es nuestra amiga Fanny Doran, un día de estos. ¿Cuál es el apellido de soltera?
ya cásate, ya, no, para darte uno, ya cámbialo. A ver, oiga, aquí la hacemos de juez. De verdad, ¿dónde anda? Mira, salió corriendo. Dijiste cásate y se echó a correr. Híjole, un placer, un honor tenerte con nosotros. Gracias, Mari, a mí también, me encanta venir con ustedes. Y bueno, en especial con este tema que creo que es tan importante para nuestra comunidad. Y bueno, en Mariposa Monarca, precisamente tú trabajas diariamente con familias que están en esta situación. Así es. Los niveles de estrés, ¿qué ocasiona ese temor? Háblame un poquito de cómo cambia la dinámica familiar ante la deportación de un ser querido, de un padre. Totalmente, Mari, totalmente. En especial cuando lo que sucede aquí es que el que es deportado es uno de los padres, porque obviamente la estructura de la familia, el bloque donde se sostiene, todo lo que está funcionando es a través de los padres. Uh-huh. Cuando uno de los padres es deportado, genera un caos. Esa es la realidad. Hay un caos, hay miedo, hay inseguridad, hay mucha rabia contenida, mucho coraje, mucha tristeza profunda y mucho de lo que sucede no se entiende, Mari. No se sabe qué está pasando, por qué pasó, cuánto tiempo va a estar ya sea mamá o papá, si los van a deportar, si van a estar presos. Crea un caos tremendo, pero un desequilibrio tremendo emocional y psicológico. Y es precisamente, Fanny, lo que vivió en carne propia o estuvo a punto de Reina. Reina ha sido activista dentro de nuestra comunidad desde muy corta edad, ahí donde la vez está muy, sí, muy jovencita. Muy chiquitita. Pero tiene una experiencia tremenda trabajando con nuestras familias. Reina, platícanos un poquito de tu historia para aquellas personas que todavía no la conozcan. Sí, yo empecé a organizar en la Universidad Estatal de Arizona cuando estaba en el colegio. Entonces, ahí fue cuando empecé a conocer a muchas personas que estaban en mis mismas circunstancias. Como dreamer, como que eran soñador. Indocumentados. Entonces, en ese momento ni nos decían dreamers, ¿verdad? No, exacto. Entonces, empezábamos a promover mucho la educación y también para que la gente estuviera aprendiendo de cuál era nuestra vivencia, nuestras experiencias. Y de ahí pues empecé a organizar, empecé a educar a la comunidad. Y después de 2 años, mi padre estuvo detenido. Entonces por 9 meses... A guardarlo, a contener el enojo, el llanto, la tristeza, todas esas emociones que te genera verte dividido de un día para otro, cuando en realidad no hay una razón para que esto suceda. Nadie está cometiendo un crimen, que es lo primero que tenemos que entender, independientemente si está tipificado como un crimen el estar sin documentos, en realidad no estás cometiendo un crimen, no estás matando a nadie. No eres un delincuente en una palabra, la connotación y el uh-huh. sentimiento, la acusación, creo yo que es muy, muy fuerte. Vamos a irnos a una pausa comercial porque es un tema que ahora sí tenemos muchísimas familias que se pueden identificar. Vamos a pedirle que empiecen a poner sus mensajes y comentarios a través de Facebook Live o llamando directamente para hablar con nuestras expertas aquí en cabina al 602-759-1910. Saludos especiales para Rosa Rábago desde Hermosillo, Sonora, que nos está sintonizando. Norma Parra, happy Friday to you, my friend, too. Edgardo Robles Córdoba, también desde Sonora, que son muy beisboleros por allá en mi estado. Uh-huh. Gracias por su sintonía. María Pompa Ayala, muy buenos días para usted. Gracias por su apoyo. También Melissa Trujillo, porque no falla. René Campas Pérez, también en sintonía. Y por supuesto, Rafael Guerrero, no somos indocumentados, somos personas, nos dice. Bueno, al regresar, seguimos con este tema. Esto es Periodismo con Propósito, aquí en la 1190, hablando sobre los hijos de padres deportados. ¿Cómo hablar con ellos? Ya volvemos. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. Ven y celebra el Día de los Niños a Chase Field el domingo 30 de abril cuando los D-backs se enfrenten a los Rockies. Niños menores de 15 años entran gratis con la compra de un boleto de un adulto. Visita losdbacks.com/niño, presentado por Gila River Casinos. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista, cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta estación. Punto de Vista, un programa realmente diferente, donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Punto de Vista, no se lo debe perder.
Hola, te habla Mari Rábago y te invito a que visites la terraza de los D-Backs en Chaseville todos los fines de semana. Disfruta de música, una gigantesca rueda de premios y la comida del Güero Canelo. Visita losdbacks.com, presentado por Gila River Casinos. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? ¿Boda? ¿15 años? Luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Rejuline Skin and Body. Soy Yerleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Rejuline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Contacto total, 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 contacto total. Contacto total, el programa preferido por la comunidad hispana, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en la 1190 AM, 11 años con la comunidad. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari, especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. La moda y el reino animal se unen para la educación de sus hijos. Hola amigos, les saluda Mari Rábago y la invito para que nos acompañe este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix para disfrutar de Runway to Success, una noche espectacular con mucha diversión, música y deliciosa comida, mientras se deleita del impresionante desfile de modas organizado especialmente para usted. Gateway Community College y yo le invitamos a que se una a nosotros para recaudar fondos para asegurar que estudiantes de bajos recursos puedan tener acceso a programas que les ayudarán al triunfo académico. Para comprar su boleto llame al 602-286-8040, 602-286-8040, y nos vemos este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix. Runway to Success con Mari Rábago le invita. Gracias por continuar. No, las metidas de pata de Mari no cambian. Bueno, déjame les doy el chisme. Para la época de Navidad invito a Fanny Duran, casi Medina. Ya, Ricardo, no, házmela más fácil, por favor. Es el prometido de Fanny, no se emocionen, luego se los va a presentar. Luego, todavía no, hasta que firme bien, porque sí. Sin contrato no hay nada. No hay nada. Yo sí debería de haber seguido tus consejos, Fanny. No presentar hasta que esté cerrado el contrato. Pero, anyway, la invito a la cena de Navidad a un steakhouse con el pequeño detalle que Fanny es vegetariana, imagínate, nomás, no, para que vean que vivo en mi mundo. Dije, a mí tráiganme unas papitas y un poco de ensalada. Pues tú sabes que te adoro, ¿verdad? Yo sé, Mari, yo sé. Quitando la metida de pato, tú sabes bien que sí te quiero mucho. Yo, bueno, ahora, en ese amor que hablamos también entre amistades, entre nuestras familias, aquellos que no tienen un estatus legal en este país viven ante esa amenaza constante de la deportación de un ser querido. Cuando eso, Mari, en esto se pueden desatar muchos trastornos emocionales y podemos hablar de algunos psicológicos y nos podemos encontrar con ataques de ansiedad, con depresión,
Ajá, que de la depresión puede pasar a un paso de ser crónica. Entonces, todo esto ya se vuelve una enfermedad, todo esto ya está causando una crisis aparte del evento que se está viviendo, más los miedos, las inseguridades. Entonces, la familia se empieza a ver inmersa en un mundo de angustia, de miedo, de tragedia, y ya no pueden recuperarse a como eran, a lo que vivían antes. Por eso siempre sabemos que los eventos que pasan en nuestra vida nos pueden cambiar en 380 grados nos en un momentito. Nos marcan la vida. Sí. Es un giro de 180 grados, totalmente opuesto. A lo que era nuestro plan de vida, nuestras metas como familia, como pareja, como hijos. El tener que ahora sí, me imagino, Reina, tú diciendo que eras la mayor de tu familia, tuviste ahora sí que hacer doble papel en muchas ocasiones con tus hermanos, me imagino, con tu mamá, dándole ese apoyo que tanto necesitaba. Gracias a Dios tú estabas dentro del activismo, ya conocías ese proceso. Pero aquellas personas que no tienen ni siquiera los recursos al alcance, que no conocen. Y que no están conectadas, entonces por eso es muy importante y es algo que nos inspiró a formar Aliento, es de que cómo podemos conectar a la gente, no solamente de luchar y aprender y conocer sus derechos, pero también tener un espacio donde estamos procesando, porque usualmente hablamos de que sí, la angustia, el miedo es terrible, pero también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Como nuestras comunidades que aunque nos pegan y nos pegan, somos tan hermosas y seguimos luchando. Entonces, ¿cómo poder darle un espacio a las personas que por medio del arte, que a lo mejor sí se intimidan mucho, ¿verdad? Es difícil hablar de eso. ¿Quién quiere hablar que su papá o que su hermano o alguien que ellos tanto quieren están detenido? Entonces, ¿cómo podemos utilizar el arte para que no se queden las emociones atoradas en la garganta, pero lo puedan procesar y procesarlo en comunidad? Porque como nos había dicho Fanny, lo internalizamos y esto es algo que no es necesariamente la culpa de las personas, sino que es la culpa de un sistema que intencionalmente nos criminaliza. Definitivamente, me encanta. Y ya ven por qué las conecté a las dos juntas y pegadas el día de hoy. Tienen mucho en común y sé que también su mensaje para nuestros radioescuchas, aquellas personas que están a través de los medios sociales, y están personas a ambos lados de la frontera, porque precisamente esta frontera que se ha convertido en un símbolo de desintegración familiar, evita esos lazos de familia, esos momentos importantes en la vida de toda familia. Entonces, de eso estamos hablando el día de hoy. Vamos a mencionar algunos de los comentarios que tenemos aquí el día de hoy. Saludos especiales para Sabino. Raúl Pacheco nos da las gracias por el programa. Pita Robles Hernández, también saludos especiales. Estamos muy sonorenses el día de hoy, también de Hermosillo, Sonora. Gracias a todos mis paisanos conectándose. A Erika McNannell, también saludos especiales. Ella está desde California. Nidelvia Villicaña, saluditos a todos y en especial un fuerte abrazo para Mari, atentamente la muñequita. Gracias, unas salsas divinas que prepara esta mujer. Esas sí puedes comer, ¿verdad? Salsa sí. Okay, sí, Mari. Ya. Voy a cocinarle ya, salsa. Mi suegra ya me dio la estrenada, no te preocupes. Ya te dio los detalles de cómo. También saludos especiales para Lucía Winey, ya también. Y Carla Chavarría, ¿la conoces? Dice, arriba el Team Ray Ray. No sé qué significa, pero me imagino que es mensaje especial para ti, ¿correcto? Claro que sí. Carla y Diego, que son muy talentosos y también hacen mucho trabajo para nuestra comunidad, entonces siempre están ahí apoyándome. La hemos tenido aquí en varias ocasiones. Saludos especiales. Ahora, regresando al tema, Fanny, las recomendaciones iniciales para una familia que está atravesando una situación de deportación de un ser querido. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo controlar las emociones y no dejar que las emociones nos controlen a nosotros en una situación tan difícil? Fíjate, algo muy curioso, y ahorita lo estaba platicando Reina, no debemos de controlar las, debemos de buscar una forma de que salgan. Y aquí está lo que ella está manejando y que es exactamente lo que cualquier psicólogo recomendaría. Necesitas hacer algo ocupacional y en este caso el arte es tu mejor herramienta. De hecho, el arte es una forma de expresión para todo ser vivo y hay diferentes formas de arte. Hay quien baila, hay quien canta, hay quien pinta, hay quien hace esculturas. Esculpe. Hay diferentes tipos de arte que te pueden ayudar para no quedarte con la emoción, sino poderla expresar. Y bien decía Reina, mucha gente no sabe cómo comunicarse. Muchas veces nuestro talento no es hablar. Las personas que hablamos fácilmente podemos decir, me siento enojado, frustrado, tengo coraje, me molestó. Decimos hasta maldecimos. Pero hay personas que no pueden hablarlo, que no lo pueden decir, expresar. Que se queda. Ajá, el arte es la mejor forma de ayudar a alguien a expresar. Y la segunda parte sobre tu misma pregunta es que es muy importante que la familia se mantenga unida.
que la familia procese, pero en unión, uh-huh. ¿sí? Donde todos los miembros de la familia hablen. A veces vienen a mí y me dicen, es que no quiero que los niños sepan. Tienes que decirle a tus hijos, los tenemos hijos que lo hablar saben. Con la verdad, exacto. Exactamente. Es muy importante que sepa. Es que no quiero que ellos tengan la imagen de que su padre está en la cárcel. Ok, tú vas a mostrar la imagen real aclarando que su padre no está ahí por un crimen. Que hay una ley que nos está marcando de una forma que no es que la no realidad, es correcta, que no es la correcta, ¿verdad? Pero la vemos a través de todo el mundo. Esta no es la primera vez que vemos esto. Tuvimos el muro de Berlín. Exacto. Hemos hablado de muchas. Estamos en plena guerra. Estamos en guerra. Y entonces esta parte hay que hablarla en la familia. Y los padres debemos de preocuparnos porque los hijos sepan tal como va pasando. Porque el no saber claramente genera mucho más frustración, miedo e inseguridad. Mucho problema. Bueno, saludos especiales para Edgardo Robles Córdoba, que nos dice, manda saludos a Ramón Lares Osorio, el rey del acordeón de Babiácora, Sonora, paisano. También saludos especiales, Handel Leiva, reina es una inspiración para Arizona y también toda la nación. Gracias por esos mensajes de apoyo. Luisa Cruz en sintonía, María Guadalupe Hernández Robles, también es un tema que sé que nos afecta a todos por igual. Si no ha ocurrido dentro de nuestra familia, conocemos alguna familia que está atravesando por esta situación. El tema del día de hoy, cómo hablar con los hijos de padres deportados. Muy importante que se una a nuestra conversación. Gracias por sus mensajes. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a dar los nombres de los ganadores para irse a disfrutar con los D-Backs de Arizona. Esto es Periodismo con Propósito. La moda y el reino animal se unen para la educación de sus hijos. Hola amigos, les saluda Mari Rábago y la invito para que nos acompañe este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix para disfrutar de Runway to Success, una noche espectacular con mucha diversión, música y deliciosa comida, mientras se deleita del impresionante desfile de modas organizado especialmente para usted. Gateway Community College y yo le invitamos a que se una a nosotros para recaudar fondos para asegurar que estudiantes de bajos recursos puedan tener acceso a programas que les ayudarán al triunfo académico. Para comprar su boleto llame al 602-286-8040, 602-286-8040, y nos vemos este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix. Runway to Success con Mari Rábago le invita. ¿Conoces los requisitos necesarios para el trámite de tu pasaporte mexicano? ¿Estás interesado en acudir a eventos culturales, ferias de salud y foros de actualidad migratoria? Programas de educación. Promoción económica. Visas. Doble nacionalidad. Orientación legal. Entérate de todo esto y más en... Voces Consulares. El programa de radio oficial del Consulado General de México en Phoenix. Acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por tu frecuencia favorita, la Onda 1190. ¡Te esperamos! Gánale al calor con el parasol de los D-Backs, cortesía de Safe Light Autoglass. El sábado 22 de abril obtén tu parasol antes del juego entre los D-Backs y Dodgers. Visita losdbacks.com, presentado por Gila River Casinos. Yo voy a la revolución. Bienvenidos a la hora de los CDB, los Comités de Defensa del Barrio. Yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde. Aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad. La hora de los CDB, un programa sin intermediarios. Escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación. La hora de los CDB, los Comités de Defensa del Barrio. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari, especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332, y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución.
Es cierto que la mayoría de los abogados son demasiado serios y aburridos, pero al próximo lunes voy a presentar al público un abogado nuevo que es cómico y divertido. Su nombre va a quedar un misterio por lo pronto, pero si quieres descubrir quién es y a ver si es cierto que es divertido, escúchanos el próximo lunes a la 1:00 p.m. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. Ven y celebra el Día de los Niños a Chase Field el domingo 30 de abril cuando los D-backs se enfrenten a los Rockies. Niños menores de 15 años entran gratis con la compra de un boleto de un adulto. Visita losdbacks.com/niño, presentado por Gila River Casinos. Vive lo más emocionante de los deportes. La actualidad, el acontecer diario deportivo. Martes y jueves a las 6:00 p.m. con Ulises Ortiz y la participación de Jorge Taimán. Deportes 1190. Lo mejor del deporte local, nacional, internacional. Fútbol, básquetbol, béisbol. Vive la emoción en Deportes 1190. Deportes 1190. 1190. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Rejuline Skin and Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Rejuline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Ay, si les contara, me están sacando la garra aquí, la greña y de todo, pero bueno, no, me voy a portar bien y no voy a decir nada, sino que vaya, quien sí me está dejando, pero que para qué les digo, ya voy a aparecer de 26 y 25 como reina. Yorleni, gracias por estar en sintonía de con Mari Rábago, Rachel Line Skin and Body, donde acabo de ir a mi última visita. Si ven, mira, me recogí el cabello para que me vean bien la piel. Platícales, Yorleni, ¿qué me hiciste? Yo sé que tengo mucho trabajo por hacer en mi cara, ¿no es así? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mari. Nuevamente, muchas gracias por contactarnos y gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, pues mira, yo quiero presumir de la experiencia que tuve esta semana contigo. Llegué, ya sabes que le saco mucho a las agujas, le tengo pavor. Tuve a mis dos hijos naturales, échale pluma nada más lo del pavor que le tengo a las agujas, ¿verdad? Pero la verdad, pero la verdad que fue una experiencia increíble, no duele y mi piel se siente increíble. No sé si la puedan observar hacia en la cámara aquellas personas que están a través de Facebook Live, pero la verdad se siente riquísimo. Te puedo decir que hacía mucho tiempo que no sentía mi piel así, porque pues tampoco me la cuidaba como debía. Ya ves que me has jalado mucho mi orejita por lo mismo, pero es algo que la mayoría de las mujeres, sobre todo las latinas, no hacemos, Yorleni, por andar en la carrera, ¿o me equivoco? No, así es, Mari, como comentábamos el día que viniste a tu cita, por más que a veces queramos dedicarnos un tiempo a nosotras, pues las mujeres que tenemos diferentes actividades, nos toma un poquito de tiempo tomar esa decisión, pero como tú misma lo estás diciendo, hoy puedes ver que la piel ya lo está agradeciendo. Te dedicaste ese tiempo, estuviste una horita aquí con nosotros hace 2 días y bueno, yo fascinada de escucharte decir que hace mucho tiempo no mirabas o no sentías tu piel así. Y bueno, de lo que se trata, lo que estamos trabajando en tu caso es el nuevo tratamiento con microagujas y lo que se llama inducción de colágeno, que es un tratamiento de preparación de la piel para el verano, para que luzca una piel rejuvenecida, una piel libre de impurezas, desintoxicada, que cuando te pones el maquillaje se mira la piel con muchísima más vitalidad, y es lo que estamos haciendo, el nuevo tratamiento que ahorita está
a disposición de todos nuestros oyentes y todos nuestros clientes, inducción de colágeno es el tratamiento que te hicimos. Bueno, pues te vamos a mandar a Fanny para allá también. Salud. Sí, porque es peor que yo. Si yo corro, ella corre el doble que yo y se encarga de todo el mundo ya y su mamá, menos de ella. Te lo prometo que me la llevo de la oreja. Hemos estado tratando de traer a Fanny para acá también, pero sabemos que siempre está muy ocupada. Saludos para mi querida Fanny. Igualmente, Yorleni. Ya verás, ya estoy por llegar, Yorleni. Ya la cara me lo pide urgentemente. Es más, Yorleni. Ya voy contigo. La próxima cita haz la doble, me la llevo de la oreja yo. Sí, te prometo. Mira que ya estás diciendo, ¿ok? Así que, bueno, me da muchísimo gusto escucharte, feliz con cómo estás teniendo poquito a poco el resultado que estamos buscando en tu piel. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, va a tomar algunas sesiones más donde vamos a combinar diferentes técnicas o tecnologías de las que utilizamos aquí en Ridgeline. Una de ellas es la oxigenación, que va a ser lo que te toca siguiente, ya que estamos haciendo el tratamiento de inducción de colágeno, ahora hay que oxigenar la piel para que respire. Bueno, y ¿sabes qué? Ricardo, aquí el prometido de Fanny, no sé si también es metrosexual y le encanta porque los hombres tienen que cuidarse, está preguntando así por el genio, o quiere que le quiten el genio a Fanny, entonces no sé mucho de sign language. No, se está viendo la cara, Mari, si no creas, se quiere cuidar. Pero Yorleni, también ofrecen estos servicios para varones, ¿verdad? Y hay que cuidarse, también tienen claro derecho. Claro que sí, ya hoy día ya no es como antes que a los varones les daba un poquito de pena porque pensaban que estos tratamientos eran solamente... Vamos en filita india. Bueno, regresando a nuestro tema del día de hoy, antes de irnos a la pausa, yo les preguntaba cuáles serían las tres recomendaciones más importantes a seguir para una familia que está pasando precisamente por la difícil situación de la deportación de uno u otro de los padres de familia. Sí, yo diría primero que nada, pues, de que estén hablando abiertamente de lo que está pasando. Ahorita, como están las cosas, todos somos vulnerables a algo así. Y de que ser bien honestos, especialmente con los niños saben, los niños escuchan y miran y sienten cómo sus padres están preocupados. Entonces, creo que a veces los padres quieren proteger a los niños, pero los niños son tan inteligentes y entienden y saben y sienten. Entonces, ¿cómo poder honrarlos? Y más que nada, no estar solos. Hay que asegurarnos que el miedo más feo es estar solos. Entonces, ¿cómo se pueden conectar con grupos de comunidad como Aliento o otras organizaciones que están luchando por los derechos y ver de que no están solos esencialmente? Definitivamente. Fanny. Yo creo que el tomar medidas antes de que suceda son básicas para ayudarnos a entender un poquito el proceso si lo vivimos. Como sabemos que hay ahorita este proceso y está latente de años. Desde que yo llegué a Arizona estoy oyendo lo mismo. Estoy aquí desde el 2006, 2005 y he oído esto una y otra vez y el miedo y se respira esa sensación. Pero yo creo que no hay algo mejor que la medicina preventiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar de esto, crear un plan en la familia, tener un orden, qué pasaría si es papá el que es deportado o es privado de su libertad, si es mamá, a dónde se pueden conducir los niños, qué lugares hay, como en el caso de Reina, dónde podemos asistir para que nos den soporte, información. Hay mucha gente en la comunidad dando información gratuita a través de lo legal, ajá, diciéndonos qué abogado nos puede ayudar. Hay muchas personas ahí para nosotros, pero crear un plan. Y la segunda estrategia, y muy importante, es que la familia debe de mantener la fe. Muy importante. Es básico que no pierdan la fe, que van a poder solucionarlo. Porque de la manera contraria, las personas ya se derrotaron antes de que esto suceda. Y ahí normalmente empiezan problemas como la ansiedad, la depresión y demás, de lo que no hay que dejar que entre en nosotros. Y yo estoy de acuerdo con Reina, y esto me fascinó. Hay que utilizar el arte a nuestro favor. Bueno, que esto nos ayude. Y en pantalla aparece la información tanto de Fanny como Reina para que usted pueda comunicarse con ellas directamente. Con Mariposa Monarca al 602-725-4749, 602-725-4749. Ahí está Quique, que no se raja contestando los teléfonos. También con Reina Montoya de la organización Aliento al... A ver, 480-430-9025. No, ya di el número que no era. Chicas, no me pusieron número aquí. ¿Es texto? Ahí lo tienen.
Bueno, es un texto. Ahí aparece en pantalla, mil disculpas, 33222. Mande un texto al 33222. Regresamos con esto. Saludos especiales para María Osa, que dice muy buen tema, que ella tuvo problemas migratorios, pero ya está todo muy bien. También para Catherine Miranda, nuestra senadora, gracias por estar en sintonía de Con Mari Rábago desde la legislatura de Arizona. Un saludo especial. Thank you, Catherine. Ana Casas. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, son muchas las personas que están padeciendo y es un tema que nos afecta a todos. Seamos solidarios teniendo una mano, tendiendo una mano al que la necesite. Muy buen consejo, gracias. Luisa Cruz, buenos días, es verdad, con todo lo malo que está pasando, tenemos que aprender a comunicarnos y educarnos, pero juntos no excluir a nuestros hijos después de todo, es la realidad que estamos viviendo. Me encantan estos comentarios. Regresamos en breve. Ven y celebra el Día de los Niños a Chase Field el domingo 30 de abril cuando los D-backs se enfrenten a los Rockies. Niños menores de 15 años entran gratis con la compra de un boleto de un adulto. Visita losdbacks.com/niño, presentado por Gila River Casinos. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola amigos de la 1190, soy Jorge García, director de Nosotros Magazine. Quiero invitarles a que todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana nos escuches por esta estación. Hablemos de negocios con nosotros en la radio. El único programa especializado en negocios, economía y liderazgo. Información, recursos y consejos claves para empezar o hacer crecer tu negocio. Tendremos invitados expertos en cada tema y testimonios empresariales. Hablemos de negocios con nosotros en la radio todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por la 1190. La moda y el reino animal se unen para la educación de sus hijos. Hola amigos, les saluda Mari Rábago y la invito para que nos acompañe este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix para disfrutar de Runway to Success, una noche espectacular con mucha diversión, música y deliciosa comida, mientras se deleita del impresionante desfile de modas organizado especialmente para usted. Gateway Community College y yo le invitamos a que se una a nosotros para recaudar fondos para asegurar que estudiantes de bajos recursos puedan tener acceso a programas que les ayudarán al triunfo académico. Para comprar su boleto llame al 602-286-8040, 602-286-8040 y nos vemos este 7 de abril en el Zoológico de Phoenix Runway to Success con Mari Rábago, le invita. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? ¿Boda? ¿15 años? Luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana, el periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpidos. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari, especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución.
Te invitamos a escuchar todos los viernes de 4 a 5 de la tarde el programa Vida Social con Sandra Pulido. Vida Social es noticias, eventos sociales, salud, educación familiar y tips de nuestras raíces. Vida Social con Sandra Pulido, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por la 1190 AM. No te la puedes perder. El D-Bags Kids Club, presentado por Dan Sisson's Dairy, es un programa gratis para pequeños menores de 15 años. Niños ganan premios por cada juego que asistan. Inscribe a tu niño en Chasefield o por internet en dbags.com/kidsclub. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Rejuline Skin and Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Rejuline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Gracias por continuar con nosotros. Y sí, jefa, ahí está Dora. Ay, doña, ¿cuándo va a venir doña Chayo Green para que me la ponga en cintura? Porque de veras que no me está funcionando. Saludos especiales hasta Bicam, Sonora, doña Chayo Green, que siempre está en sintonía. Y ahora sí, los ganadores para el paquete familiar de los Diamondbacks, aquí van. Lidia, a John y Norma Ramírez. Felicidades, Lidia, John y Norma Ramírez. Lo único que tienen que hacer es acudir directamente al Wheel Call, la cajita dice Wheel Call, ahí en la entrada del estadio, dar su nombre con identificación, y de esa manera usted puede también accesar a estos boletos, a este paquete familiar, para que disfruten grande, y después nos llame y nos dice qué tal la pasó viendo el béisbol con los D-backs. Saludos especiales también para Carla Chavarría, que dice Rey. Yo insisto, nos tiene que dar el chisme, Fanny, ¿qué tiene que ver con eso? Roy Hernández sí. Dice saludos y miles de bendiciones, gracias por tu información. Nos dice Roy Hernández, dice gracias, Reina, he tenido el privilegio de conocerle, de ser parte del grupo Aliento, estoy con ustedes. Mira qué bonito, ha participado en las diferentes terapias. Saludos especiales para José Antonio Palacio Ramírez, también en sintonía, para Jazmín Hernández, también que se une a la conversación. Y esto es un tema que definitivamente nos afecta a todos. Y de eso quiere hablar con nosotros María, que se une a la conversación vía telefónica. Muy buenos días, María. Hola, Mari. Ya no me gané los boletos, pero voy a participar. Gracias. Hay mucha oportunidad la próxima semana, así que manténgase claro pendiente. Que sí. Díganos. Mari, primero te iba a decir que ya recibí la tacita de café de Mari Rábago. ¡Ay, está qué padre! Preciosa. Nos pone una foto ahí y en el Facebook para que nos las enseñe, ¿ok? Gracias. Claro que sí. Y te iba a decir, yo, por ejemplo, sí tuve un problemita migratorio cuando recién llegué aquí, pero a mí me tocó una época que no era tan dura como por allá en el 86. No era tan difícil, pero no pude hacerlo de la reforma migratoria. Lo único es invitar a aquellas personas que tienen sus cónyuges, que si alguno de ellos tiene papeles, que por favor se animen y les arreglen esta situación migratoria, porque es muy difícil, siempre están que esperando o que no quiero, y es una desidia. Es que por favor piensen en cómo ayudar a la gente que tienen a su lado y que necesitan estos documentos, que eso sería lo mejor. El mejor regalo que nos pueden dar a nosotros, brindarnos poder legalizarnos. Es lo único que quiero decir. Muchísimas y muchas gracias, gracias a la señora Fanny y a tus invitadas, porque realmente es un programa muy interesante. Gracias por su apoyo, María. Muchas gracias. Bendiciones, que la pase bonito y gracias por su consejo y su comentario también. Bueno, tenemos escasos 3 minutos y a mí me encantaría que nuestra gente supiera más sobre eventos, sobre los servicios que ofrecen en ambas organizaciones para que familias que están pasando por esta situación puedan acompañarles. Reina. Sí, primero que nada, como ya pusieron, manden la palabra aliento para un mensaje de texto al 3322. Bien sencillo, ahí van a poder recibir todos nuestros eventos. Entonces, nuevamente, la palabra aliento al 33222. Y también este viernes, hoy mismo, vamos a tener una noche de bohemia donde vamos a reimaginarnos cómo nos imaginamos a nuestra comunidad, qué es lo que significa para nosotros. Entonces, traigan sus poemas, sus bailes, sus canciones para que nos acompañen hoy a las 7 de la noche. Se puede ir a nuestro Facebook para ver el evento, pero va a ser aquí en Phoenix, en el hostel. Y luego también tenemos nuestro próximo taller de sanación y de arte el 22 de abril, que va a ser en las localidades de Puente, en la 19 Avenida y la
Adams nuevamente el 22 de abril y vamos a estar hablando de portarretratos de nosotros mismos y de la comunidad. Dios fue tan sabio conmigo, Fanny, porque yo no puedo hacer nada con las manos. Tuve que conformarme con que disque hablar. Tampoco puedo cantar en la bohemia porque salen todos corriendo por los oídos. ¿Qué podemos encontrar en Mariposa Monarca? Bueno, Mari, lo importante es que aquí, como muchos de la comunidad saben y los que no lo informamos, trabajamos una terapia que se llaman constelaciones familiares. Y en ella podemos dar una apertura, un lugar para que las personas que están viviendo por esto puedan entender cómo manejar la situación, porque bueno, muchos de nosotros emigramos por una razón de origen de nuestros antepasados. Entonces, entender un poquito esto para sentirnos más de este país a pesar de estas leyes, a pesar de lo que está sucediendo, si estamos aquí, es nuestro país y hay que verlo con amor, hay que tomarlo con ese amor. Bueno, usted puede comunicarse con Aliento mandando un mensaje de texto al 33222 para hacer una cita con Fanny Doran. No, tampoco. Doran, sí. Doran. Bueno, ya va a ser Medina, casi Medina, le voy a decir así. Puede llamar directamente a Mariposa Monarca al 602-725-4749, 602-725-4749. La información de ambas organizaciones está en nuestros medios sociales, en marirábago.com, para que usted pueda accesar estos recursos. No se quede en casa, tras sus paredes, en cuatro paredes, sufriendo esta situación. Existen recursos, existe ayuda, y al visitar a ambas organizaciones va a tener acceso a más recursos para su familia. Así que la invitación cordial para que, si usted sepa de alguna familia que está pasando por esto, que se pueda comunicar. Reina, gracias mil por estar con nosotros. Fanny, siempre un placer tenerte con Mari Rábago. El que traigas tantos recursos a nuestra comunidad, y bendiciones a las dos por la hermosa labor que hacen dentro de nuestra comunidad. Gracias, Mari, fue un placer. Gracias, Reina. Muchas gracias a Hasta la próxima. También a Gonzalo Moreno en los controles, personal de Con Mari Rábago, y en especialmente a usted por estar siempre en sintonía y apoyar nuestro periodismo con propósito. Hasta la próxima y tenga excelente fin de semana. KNV 1190 AM.